Napoli sono pregati di recarsi all'uscita A62. Yo soy Cela y bienvenidos nuevamente a mi canal. Para celebrar los 1000 suscriptores, escogí un destino en el cual quería mostrarles cosas bonitas y ese destino fue... ¡Chan, chan, chan, chan! Suiza. Más específicamente la ciudad de Zurich. Suiza es uno de los países más bonitos de Europa, aunque uno de los más caros del mundo. Hay que tener un presupuesto bastante alto para venir a este país, pero nosotros no hicimos eso, ahorramos bastante y más adelante les voy contando cómo fue que hicimos, cómo fue que pudimos sobrevivir aquí 4 días. También es reconocido por sus glaciares y sus montañas. Lastimosamente no pudimos conocer esas maravillas que nos ofrece este país porque la verdad es bastante costoso viajar hacia el interior de Suiza, pero estuvimos en la ciudad de Zurich, que también nos ofrece unas cosas hermosas y maravillosas, y por eso yo les traigo este top de cosas que no te puedes perder aquí en la ciudad de Zurich. La ciudad de Zurich se encuentra ubicada en Suiza, Switzerland o Schweiz, en el continente europeo, aunque Suiza no pertenece a la Unión Europea. Su moneda oficial son los francos, pero en algunos establecimientos pueden recibir los euros. Los francos equivalen a 93 céntimos de euro. No tienen un solo idioma oficial, tienen tres, por lo que allí se habla alemán suizo, francés suizo e italiano suizo. Si quieres visitar Zurich, es importante que sepas algunos datos, como que en Suiza todo está dividido por cantones. El cantón de Zurich tiene como capital la ciudad de Zurich, ubicada en la llanura central de Suiza y muy cercana a los Alpes. También es el motor financiero y centro cultural del país y fue galardonada con el título de ciudad con mayor calidad de vida para sus habitantes en el mundo. La verdad no tiene algo así muy fuera de lo común, pero lo que me llamó muchísimo la atención fue este tobogán, que me imagino que en épocas de verano se convertirá en un complejo acuático bastante divertido. La entrada a este parque es completamente gratis. Like a dragon? Me transporté definitivamente a estos lugares orientales. Tengo una leve obsesión por esta cultura y la verdad que estando allí fue como ver esas arquitecturas orientales que me fascinan. Ay, mi amor. Look. Wow.
Normalmente la entrada al China Garden cuesta aproximadamente unos 5 francos, pero que nos tocó en una época de construcción, no lo dejaron a un franco. Uno de los barrios más importantes de Zurich, donde se puede venir a hacer las compras, las famosas compras aquí en Suiza, que son bastante altas de precio y tiene las vistas más bonitas de la ciudad. Este barrio queda en el corazón de Zurich, en la parte central donde podemos encontrar el casco viejo, así que si te dedicas a caminarlo durante todo un día podrás encontrar cosas increíblemente maravillosas mientras disfrutas de las diversas propuestas gastronómicas. Algo pequeño, pero supongo que tendrá su encanto. La entrada es completamente gratis. Está ubicado en el centro empresarial de la ciudad. Me da un poco de vértigo. Dependiendo de la estación se puede admirar su belleza. Nosotros fuimos en temporada de invierno-primavera, por lo que las hojas o las flores todavía no están en todo su esplendor, en todo su color. Pero de todas maneras se veía bastante bonito y bastante glamuroso. El video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que si algún día se animan a venir a hacer un recorrido por Europa, no pasen por alto Suiza, porque la verdad es increíble de lo que pude conocer. La verdad que estoy realmente enamorada, yo viviría aquí por siempre y para siempre. Y nada, esto fue para todos nosotros, celebrando estos 1000 suscriptores y por supuesto mi año en YouTube, que ha sido la mejor experiencia de mi vida y que me encanta compartir mis cosas con ustedes. Además que me encanta ser inspiración para que ustedes también se animen a viajar, porque viajar llena el alma y viajar es vida completamente. Así que si te gustó este video, recuerda darle manito arriba, suscribirte en mi canal, compartir con todos tus amigos y como siempre voy a dejar mis redes sociales aquí abajo para que me preguntes todo acerca de mis viajes. Adeu guapo, kibashipe, muah. I can't survive.